este año tenemos que terminar con la conectividad de todas las escuelas. Hoy estamos con alrededor de 1.400 escuelas de gestión pública ya conectadas y alrededor de 60 de gestión privada conectadas. Nosotros en la provincia tenemos un plan provincial donde queremos que todas las escuelas queden conectadas, tanto la de gestión pública como la de gestión privada. Para la gestión pública está representando un 75% de los alumnos que ya empiezan este ciclo lectivo 2020 con internet para el desarrollo de sus actividades, y claramente uno de los objetivos fundamentales de Marandú es eso, terminar con todas las escuelas conectadas, no importa el lugar geográfico. Estamos llegando a los parajes, a las zonas rurales, a la selva misionera, a las escuelas de las comunidades, a todas para que tengan esta herramienta que hoy es fundamental para todas las actividades que estamos realizando. ¿En esos sitios alejados es con internet a través de antenas? Sí, el troncal es a través de la red de fibra óptica y después se hace una articulación con un despliegue inalámbrico y ahí se instalan torres por todas las provincias que permite llegar con internet inalámbrico a todas las localidades. Estamos, y a las comunidades, estamos poniendo buen equipamiento de buena calidad, entonces la experiencia es muy buena, aunque no se esté llegando con fibra óptica. Y esto se va a seguir durante todo el año. Esta escuela en San Pedro se inaugura con conectividad de Marandú, o sea que entre las cosas que hoy nombraba el director de la escuela, también empieza este ciclo con internet para que los chicos lo puedan utilizar. ¿Esta escuela ya arranca con internet? Esta escuela ya tiene internet en este momento, ¿no? Y así, la escuela que se van inaugurando, tratamos que ya tengan internet para el uso pedagógico.